Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Paper Mario de Origami King. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Nos encontramos en el gran final de esta serie. Hoy más que nunca, dejad vuestro like al vídeo. A ver si podemos superar, por ejemplo, los 5.000 likes. Estaría increíble para terminar la serie con buen pie. Y creo que ha sido, sin duda alguna, una de las mejores series de todo el canal. Ha sido uno de los juegos que más he disfrutado y nos queda la mejor parte, el gran final. En el capítulo anterior, Bowser recuperó su forma original, que muchos me habéis puesto en los comentarios que le veis un poquito más redondito. A ver, es lo que tiene la buena vida. Se ve que está un poquito más gordito Bowser, pero es lo que hay, ¿no? Así es la vida, está un poquito más hinchado, pero eso no quiere decir que sea débil, porque es que vaya bestia. ¡Ojo! 10.000 monedas. Esto es buena señal, chicos. Esto es buena señal. Recibimos 10.000 monedas por ese ítem. Y ahora vamos al gran combate contra el rey Oli. A ver qué tal se me da. Allá vamos. Dios mío, qué ganas, ¿eh? ¿Qué pasará? Vamos a descubrirlo. Vale, hay un banquito para que pueda curarme, pero estoy a tope de vida. A ver, si sé algo sobre guaridas secretas, y creo que sé bastante, esta debe de ser la planta superior, donde suele estar el salón del trono. Tu hermano andará al otro lado de la puerta, así que vamos a por él. Tengo miedo. Aún me cuesta creer que mi hermano enviase a esa grapadora tan ruina que acabase conmigo. Supongo que aún no he asimilado del todo lo mucho que ha cambiado mi hermano. Ni siquiera sé si es posible pararle los pies a estas alturas, o si ya es demasiado poderoso. Es que pensad que en el capítulo anterior, su propio hermano intentó acabar con ella lanzándonos esa grapadora que tuvimos que vencer en ese combate legendario. Y es algo muy duro. Gracias, Mario. Siempre estás a mi lado en los malos momentos. Vaya aventura más larga y complicada, ¿eh? Menos mal que he contado con la ayuda de bastante gente. Tú, Luigi, Kamek, Bowser... y Bobby, claro. Y el profesor, el Capitán Hood, Don Tronquelio, los Toads del Esparaíso, el Almirante Toad, el Barquero, el Señor Maestro del Origami... Todo el mundo me ha ayudado tantísimo. Ahora me siento mal por poneros a todos en peligro. Otra vez. Tú no nos pones en peligro, Olivia. A ver, mírame bien. Soy Bowser. Escupo fuego por la boca y puedo cargarme rocas a puñetazos. ¿Crees que me da miedo ese pardillo? Además, anda que no estoy curtido después de haber criado a Bowsy. Ya me gustaría ver a tu hermano con un crío hiperactivo que tiene un vehículo volador y un ejército a su disposición. Tío, me encanta este juego en parte porque somos compañeros de Bowser. Y... tío, es que me ha gustado mucho este juego, la verdad. Creo que es una maravilla de juego. El haber hecho team con Kame, con Bowser, con Bowsy, tío. Me ha encantado, la verdad. Y tener a Olivia como compañera es algo único. Bueno, visto así... mira, nos curamos. ¿Sabéis qué os digo? Que ya estoy mucho más animada. ¿Y tú qué, Mario? ¿Listo para lo que nos espera ahora? ¡Hombre! Venga, yo estoy más que lista. Cuando llegue el momento, estaré a la altura. Lo único que puedo hacer es ponerlo todo de mi parte y contar con vuestro apoyo, amigos. Así quiero verte, Olivia. Animada. Vamos a por el gran rey Oli. ¿Qué es esto? ¡Oh, tesorito! El castillo de origami, 100% conseguido. Qué bonito, tío. Tesoro número 118. Castillo de origami. Bowser, ¿estás listo, amigo? Vamos a por este canalla. Allá vamos. A por el rey Oli. ¡Wow! Guardamos la partida, ¿eh? Importante. Y vamos a enfrentarnos a él. De una vez por todas. ¿Qué es todo esto? ¿Todo de origami? Mira, el trono de Olivia. Ah, por fin estáis aquí. Sí que habéis tardado, ¿eh? De hecho, habéis sido tan lentos que ahora ya no podréis hacer nada para detenerme. Hermanito, ¿aún sigues planeando más cosas terribles? Eso, ¿tú quién te crees que eres para andar plegándonos a mí y a mis secuaces? ¿Y pensarías que esto no tendrá consecuencias?
Ya nos estás diciendo qué has hecho con la princesa Peach. Está a salvo y a gusto. ¿Tiene algún libro para leer? Lo pregunto de parte de un amigo. Pero si la tenéis delante, ¿no os habéis fijado? ¿Dónde está Peach? ¡Oh! ¿Qué hablas? No digáis que no os avisé. Os dije que transformaría el castillo de Peach en un castillo de origami, princesa incluida. Ahora que forma parte del castillo, seguro que es mucho más feliz, tan hermosa y calladita como está. La ha dormido, tío, y la ha dejado de esa forma. Como si fuese un simple decoración. ¿Qué hablas, tío? Te has pasado, Rey Oli. Eres un monstruo, hermano. ¿Cómo has podido convertir a la princesa Peach en un mero elemento decorativo del castillo? Has traspasado todos los límites. Es imposible que hagas alguna fechoría peor, a menos que... ¿Todas esas grullas de papel? No habrás sido capaz, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¡Y tonto! ¿Por quién me tomas? ¡Admira la técnica de las mil grullas! Ya sabes, quien tenga paciencia y voluntad suficientes para doblar mil grullas de origami, recibirá un gran poder. Ha doblado mil grullas de origami. ¿De qué poder está hablando? Es un poder descomunal que pienso usar para convertir a todos y cada uno de esos inútiles toads en meros trozos de papel en blanco. ¿Qué? ¡Estás loco de remate! ¡Los toads no sobrevivirían a semejante cosa! Ni siquiera yo les haría algo así, y te lo dice alguien que ha perpetrado sus fechorías. Pregúntale a Kamek si no me crees. Hermano, sigo sin entender qué problema tienes con los toads. ¿No eres consciente de que fue un toad quien te dobló y te creó? Por supuesto que lo recuerdo. ¿O por qué te crees que hago esto? Ese zopenco le faltó el respeto al mismísimo papel del que estoy hecho. ¡Me escribió cosas encima! Ahora estoy condenado a vivir con la herida que dejó. Tamaña ofensa y falta de respeto al origami. Pero esto no quedará así. Me las pagará. ¿En serio? ¿Es esa la razón por la que has hecho todo esto? No lo entiendo. Aunque le guardes rencor a uno por lo que te hizo, ¿qué culpa tienen todos los demás toads? Todos los toads son iguales. No hay diferencia entre uno y otro. Por eso debo convertirlos a todos en meros recortes de papel en blanco. Así no tendré que volver a ver esas bobaliconas caras otra vez. En eso consiste mi visión de futuro para el glorioso reino Origami. Y en cuanto a ti, Mario, me has incordiado pero bien. Pero ya no podrás hacer nada para detenerme. He conseguido doblar 999 grullas. Primero te derrotaré, y luego te concederé el honor de convertirte en la grulla plegada número 1000. De esa forma, el Rey Oli obtendrá un gran poder legendario. Si consigue doblar la grulla número 1000. ¡Madre mía! ¡Combate contra el Rey Oli! ¿Qué le pasa a este tío? Quiere acabar con todos los toads y con el mundo en general, ¿no? Quiere hacer su propio reinado de origami. Y hemos visto que la razón por la que está haciendo todo esto es porque el creador, el toad creador del Rey Oli, escribió sobre el papel que le creó. Eso sí, ¿qué habrá escrito? No lo sabemos, ¿eh? Porque no se ve, pero seguramente lo veremos más adelante. Ahora vamos a concentrarnos porque se viene el gran combate legendario de la serie. Aquí se acaba tu aventura, Mario. Debo hacer realidad mi sueño, sea como sea, así que si no te doblegas por las buenas, lo harás por las malas. Estás flipando, Rey Oli. ¿Qué hablas? ¿Tiene el poder de los papelementales? ¿Poder papelemental de tierra? ¡Y se transforma en la tortuga! ¿Qué dices? ¡Wow! Está increíble, ¿eh? Las cosas como son. ¡Se ha convertido en la papelemental de tierra! ¡Exacto! He perfeccionado las técnicas de los códices. Ahora vais a ver qué ocurre cuando un rey tiene este poder. ¡Dios mío! ¿Me voy a enfrentar a todos los papelementales a la vez? Parece muy entusiasmado, lo cual no puede significar nada bueno. ¡Ten cuidado, Mario! Madre mía, ¿y cómo esquivo yo todo esto ahora? ¿Tengo algún círculo mágico en combate? Vale, tengo los brazos desplegables y ese círculo mágico. ¡Mira, Mario! ¡Es uno de esos círculos mágicos especiales! Podría transformarse en cualquier papelemental. De acuerdo, pues es mi objetivo. Tengo que activarlo, así que para ello vamos a hacer esto así.
tengo tres movimientos, así que hago esto así y esto así, ¿verdad? Pum, pum, pum. Vale, lo tenemos. Ahora bien, la cosa es, ¿en qué me transformo? Pillamos el círculo mágico especial. Poder papa elemental. ¿Qué poder papa elemental quieres emplear? ¿Tierra, agua, fuego o hielo? Voy a usar hielo, a ver si le puedo congelar y así detengo su ataque especial. Podría ser buena idea, ¿no creéis? Vamos a probar. A ver si funciona. ¿Podré congelar al rey Oli? ¡Venga, Olivia, todo tuyo! ¡Ahí viene la gran osa polar! ¡Con su rayo hielo! Congélale, por favor. Congeladito. Y le hago uno de daño. Es muy fuerte, ¿eh? No puedo moverme. Creo que lo he hecho bien. Congelado y paralizado. Me vuelve a tocar. Buenísima. Y ahora vamos a probar a hacer los brazos desplegables. De esa forma activamos el círculo mágico y lo pillamos. Ahí estaría, perfecto. De esta forma, en teoría, tengo que darle la vuelta al rey Oli y le podré golpear un montón. Allá vamos. Agarramos el bloquecito de hielo. A ver si te gusta esto, rey Oli. ¡Oh! Lo lanzamos. Y ahora le machacamos. Vamos, golpear. ¡Dios! ¡Le he reventado! ¡Media vida fuera! ¡Wow! ¡Sí, señor! Habéis espabilado, ¿eh? Bueno, pues tendré que cambiar de estrategia. ¿Te ha gustado eso, rey Oli? ¡Media vida fuera! ¡Madre mía la que le he dado, chaval! ¡Qué bien lo he hecho ahí! Ahora llega el papel elemental de fuego, el gran Fénix. A ver cómo lo contrarresto. ¡Wow! ¡Increíble la skin de su Fénix! ¡Cómo mola, tío! Es que es una pasada, hasta las llamas se ven súper bonitas. ¡Se ha convertido en el papel elemental de fuego! ¡Plumas ígneas! ¡Oh! ¡Se ha quedado prácticamente sin vida! ¿Prepara su ataque especial? Vale, tengo que ir a... por el agua, ¿no? Usamos el agüita. Y así apago todas las llamas del campo y encima le haré un montón de daño. Vale, pues tengo que llegar hasta el círculo mágico especial. Madre mía, aquí voy a hacerme un montón de daño. A ver, hacemos esto así. Pillamos el círculo mágico. No puede ser, ¿cómo ha hecho mi hermano para recuperar todos sus PC? A ver si ahora os enteráis al fin. Estáis rodeados de origami en estado puro y todo me obedece. Si os quedáis pensando en las musarañas, mejor para mí, me iré recuperando. Será mejor que espabiléis. Se recupera, tío. No es justo. Mario, no pierdas la calma. Podemos conseguirlo. Respira hondo y dispón bien los anillos. Vamos, tú puedes. Tengo que ser rápido, tío. Pues no puedo estar mucho tiempo aquí, ¿eh? No quiero que se cure. Vamos. Los brazos desplegables. A ver si le puedo hacer algo, golpearle por lo menos. No quiero que se cure más. Brazos desplegables. ¿Puedo pegarle puñetazos o algo? Por favor. Golpear. Es que aún no habéis aprendido la lección. Si jugáis con fuego, os acabaréis quemando. No funcionan, tío. Wow. Vale, a bloquear. Quería usar el de agua, pero claro, es que como no tengo mucho tiempo, tío. Venga, ¿qué haces? ¡Alaska! ¡Oh! Se ha recuperado la vida y ahora me ataca. ¡Escupe llamas! Vale, lo he bloqueado, perfecto. Ah, me vuelve. Bueno. Vale. ¡Uf! 100 de vida menos. Plumas ígneas de nuevo. Y tengo que ser rápido, tío. Tengo que usar el agua. Tengo que ir a por el agua. Con los brazos ya hemos visto que no hacemos nada, así que hay que ir a por el círculo mágico de agua. Sigues en pie, no pasa nada. Ahora le pongo remedio. Venga, venga, venga. ¿Dónde está el botoncito? De acuerdo. Usamos esto así. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí.
Listo. No tengo mucha vida, hay que tener mucho cuidado. Pero ahora se viene el gran poder papel elemental de agua. Ahí vamos. A ver si te gusta esto, Rayoli. Tanto curarte. Papel elemental de agua y se viene la gran hidrobomba. ¡Vamos! Agüita fresquita. No le hago daño, pero apago todas sus plumas y ahora sí le puedo machacar. ¡No, mis preciadas llamas! Ahí está débil. No recupera su fuego. Y ahora es cuando le tengo que dar con los brazos desplegables. Ahora es cuando los tengo que usar. Así que venga, a ver si los puedo pillar. Hacemos esto así. Esto por aquí. Y esto por aquí. Lo tenemos, ¿eh? Le voy a destruir. Madre mía la que le voy a dar, chaval. Vamos, Olivia. Círculo mágico activado. Agarramos. Y acabamos. Vamos. Arrancamos sus plumas. Y hemos acabado con el papel elemental de fuego del Rey Oli. Buenísima. Pero esto no ha terminado. Será mejor que no os confiéis mucho. La cosa se va a poner seria. Wow. Vale, le quedan dos papel elementales. Tengo que acabar con los cuatro para ganarle. Tengo que curarme, ¿eh? Tengo muy poca vida, chicos. Así que cuidado. Me toca el papel elemental de hielo. Wow. ¿De acuerdo? Se ha convertido en la papel elemental de hielo. Laberinto helado. Y ahora tengo que acordarme del laberinto para poder avanzar, vale. Lo tengo. Lo tengo. A ver si lo recuerdo. Vale. Tengo que hacer el mismo recorrido para poder llegar hasta él. Y ser rápido, claro. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, de esa forma activo el on. Sí, no veo otra. Me voy a curar. Y activo el círculo mágico. Aunque no lo puedo usar en este turno. Pero bueno, por lo menos me curo. Que salgo. Ahí está. Y ahí me quedo. Turno del rival. A ver qué hace. El tímpano. ¡Oh! ¡57! ¡Uf! De nuevo el laberinto helado. Vale, vamos a quedarnos con la copla de nuevo. Ahí lo tenemos. Vale, lo tengo. Si lo hacemos bien, creo que podemos acabar con el osito. Vuelve a esconderse en su bloque de hielo. Y ahora tengo que hacerlo igual. Esto por aquí. No, esto es aquí. Ahora, esto por aquí. Perfecto. Así está. De lujo. Muy bien. Y ahora vamos a derretir su gran escudo de hielo con nuestro papel elemental de fuego. Vamos, Olivia. Poder papel elemental. Y queremos utilizar el fuego. Se vienen nuestras grandes llamas infernales. Nuestro gran fénix. Ahí está. Y a derretir su gran escudo. A ver si le hago daño de paso. Estaría bien. Ya no puedes esconderte, Rayoli. Además está muy cansado, ¿lo veis? Le estoy haciendo mucho daño. Con que habéis derretido el hielo. ¡Qué sorpresa! Bola arrolladora. ¡20! ¿Y qué hace? Vale, se vuelve al centro. Laberinto helado. ¿Va a volver a esconderse en el escudo? De acuerdo. Lo tengo. Lo tengo. Si lo hago bien, acabo con su papel elemental de hielo.
Venga, Chequio, hazlo bien, tío. Es importante hacerlo bien. Esto va por aquí. Vale. Esto va por aquí. No. Esto va aquí. Esto va aquí. No, no va aquí este. Esto va... aquí. No, no va aquí. Se cura, tío. Vale, esto va aquí. ¡No! ¡No quería hacer eso! ¡No quería hacer esto! ¡No, tío! He tenido que gastar un turno sin quererlo. ¡No quería hacer eso! ¡66! Encima se ha curado. Me ha puesto nervioso que se haya curado un poco, tío. No quería hacer eso, si lo tenía ya claro. Lo que tenía que hacer. He tenido que, sin querer, confirmar un uso. ¡Ah! No pasa nada. Vale. Venga, va, 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 va. Rápido, rápido, rápido. Uf. Combate duro, ¿eh? Y ahora se encierra, tío. Esto aquí. Y esto... aquí. Vale, perfecto. Tengo que quitarle el escudo de nuevo con el Fénix de Fuego. Y por último luego los brazos desplegables para acabar con él. Y hacerlo rápido para que no se cure. Son muchas cosas, ¿eh? Gran combate final. Le tenía, tío. Ah, va, no pasa nada. Todavía puedo vencer. Tengo 200 de vida. Y estamos haciendo el combate increíble. Así que venga. Papa Elemental de Fuego, nuestro gran Fénix. Le quitamos el escudito. Y hay que hacer muy rápido el siguiente turno. Para que no se cure más. Perfecto. Le toca al rival. Vamos. 19. Por suerte no me hace mucho daño con eso. Y ahora es mi momento de destruirle. Venga, vale. Lo tengo, lo tengo. Vamos, vamos, vamos. Lo tengo. Rápido, rápido, rápido. Esto por aquí. Vale, lo tengo ese. Listo. Esto por aquí. Y por último. Algo falla. Algo falla aquí. Ahí está. Se ha curado 20 de vida. No pasa nada. Ahí está. Activo los brazos desplegables. Y le tengo que destruir. ¡Vamos! Que no se cure más. La agarramos. Y golpeo. ¡Vamos! ¡Ahí tienes! ¡Sí, señor! Le queda uno de vida legendario. Un solo papel elemental. Empieza a agotárseme la paciencia. Basta de jueguecitos, os vais a enterar. Vamos, chicos, que lo estamos haciendo muy bien. Su último poder papel elemental, el de agua. Ahí se viene su gran transformación. ¿Y a ver la skin? ¡Oh! Súper bonito, ¿eh? Su dragón. Se ha convertido en el papel elemental de agua. Se pone súper gordo. Y los remolinos. De acuerdo. ¿Recordáis los remolinos del papel elemental de agua, no? Pues les he dado una vuelta de tuerca. Ahora se mueven. Vale. Vamos a intentar... a ver, esto así... vale, vamos a intentar activar el círculo mágico especial... ¡No! Me acaba de quitar, tío, mi casilla para iniciar. ¡Ah, es verdad! Los remolinos nos han borrado las casillas. ¡No! Y perdemos el turno. ¡Uy! Tienes que colocar una casilla de flecha delante de ti. Si no, te caerás de bruces al echar a andar. Estaba la flecha, pero... el remolino se la ha llevado. Y ahora me ataca.
¡Ojo! ¡Oh! Lo he bloqueado y aún así me ha quitado 78. Es mi momento. ¡Oh! Es imposible que hayáis sobrevivido a un ataque así. Hombre, porque te lo he bloqueado perfecto. Y ahora es mi momento. Activamos el círculo mágico. Y lo usamos. Con los brazos desplegables. Allá voy. A ver, confirmo que esté bien. Sí, está perfecto. ¿Puede que hayamos vencido en el gran combate? Ahora veremos, si acabamos con él. Dios, qué ganas. Le tengo muy débil. Círculo mágico activado. Y ahí se viene. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Nos hemos cargado a su último poder papel mental. La cosa es, ¿tendrá algún truco en la manga? Oh, mi destreza papiroflexica no ha sido suficiente para doblegaros. ¿Te encuentras bien, Oli? Me imagino que estarás agotado. Convertirse en un solo papel mental ya drena muchísima energía. ¡Cállate de una vez! ¡Ni se te ocurra compadecerme! Te doblé para que juntos pudiésemos convertir este mundo plano en el reino origami. Pero me traicionaste y te aliaste con estos plebeyos de papel. Piensa un poco, Olivia. Ambos somos de origami. No tiene sentido que te pongas en mi contra. Oli. Sí, ambos somos de origami, pero no nos crearon para esto. Al principio no éramos más que simples láminas de papel, hasta que nos doblaron un alma dentro. Nos hicieron con amor. Amor por el arte, por crear. Amor por la vida. Esa es la esencia del origami. Deberíamos llevarnos bien con todos los seres de papel, mientras haya amor en nuestros corazones. ¿Y tú me vas a explicar a mí qué es amor? ¿Acaso crees que era amor lo que sentía ese Toad mientras me hacía garabatos? No nos parecemos en nada a ese insensato plano y endeble. Nuestros pliegues son la señal de nuestra grandeza. Tendría que haber sabido que no entrarías en razón. Es normal. Cuando te doblé, me pasé de perfeccionista. Eres demasiado pura de corazón. Pero pienso enmendar mi error. Te mostraré el auténtico poder del origami, Olivia. ¿Qué planea? ¿Qué va a hacer? ¡Ojo! ¿Qué hace, tío? Se está doblando, seguro que en la última grulla. Para obtener el gran poder. Se dobla y se dobla sin parar. ¿Qué está pasando? ¿Y qué hacemos ahora? Mira esto, se viene abajo. Me ha quitado los Toads. No tengo ayuda Toad. Ni tampoco... ¡Ojo! Ha cambiado el campo de batalla. ¿Qué hablas? Fase final del Rey Oli. Lo ves ahora, Olivia. He plegado la propia realidad. La esencia del origami es un poder ilimitado de transformación. Y con ese poder, acabaré de una vez por todas con este mundo de patéticos seres de papel. ¿Crees que nos vamos a doblegar ante ti porque saques pecho y te hayas cambiado el peinado? Hasta aquí hemos llegado. Estoy harto de ti y de ese flequillo de pacotilla. ¡Ojo! ¡Espera, Bowser! Esa arenga te ha quedado muy intimidante, pero mi hermano es demasiado poderoso ahora mismo. ¡Te aplastará! Oli tenía razón. Este sitio está creado a base de poder origámico en estado puro. Si eso le ha servido para hacerse más fuerte, ¿podría ocurrir lo mismo contigo? ¡Vamos a doblarte! ¿Cómo? ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? ¿Vamos a doblar a Bowser para que sea más poderoso? ¡Oh! ¿Va a enfrentarse Bowser al Rey Oli? Esto es increíble. Tenemos un Mega Bowser de papel, de origami. ¡Qué maravilla! ¡Bien hecho, sí señor!
Ha llegado el momento de que le muestre a ese pelele cómo se lucha de verdad. ¡Mira! ¡El gran combate! Este tío tiene más fuerza de lo que yo pensaba. Quizá necesite una ayudita. ¿Cómo le ayudamos? ¡Anda! ¡Cuántos círculos mágicos! ¡Úsalos, Mario! Si golpeamos bien fuerte el suelo con los brazos desplegables, Bowser tendrá un poco de ventaja. Cuando Bowser se acerque a un círculo mágico, corre hasta situarte detrás de él y luego usa los brazos desplegables. Si Bowser se sitúa en otra posición, pulsa B para cancelar tu ataque y cambiar de círculo mágico. Vale. De acuerdo, tengo que ayudarle. Ahí está. Le agarramos. ¿Y qué hacemos así? ¡El círculo mágico se ha apagado! Supongo que no puede funcionar todo el tiempo. ¿Es que no sabéis estaros quietos? ¡Tomad unos juguetitos a ver si os entretenéis un rato! ¡Ay, tengo que ir esquivando eso! Vale, mientras ayudo a Bowser. ¡Perfecto! ¡Espabila, Mario! ¡Ya voy, colega! ¡Aquí estoy! ¡Perfecto! Y de esta forma le ayudo. ¡Seguimos! Esquivamos esto. ¡Oh! ¡Levanta, Mario, levanta! ¡No! ¡No tiene ukis! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Y le ayudamos! ¿Por qué tengo tiempo? Tenía tiempo, ¿eh? Puedo saltar, ¿verdad? Encima. ¡Oh, genial! ¡Aquí estoy, Bowser! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! Esquivo, esquivo. Y ayudamos. ¡Ay, dale, coño! Eso es. Parece que funciona. Sí, parece que funciona. Ahora vienen muy rápido. Si os fijáis. Vamos. Y le damos fuerte. ¿Qué queda, tío? Buena. Le he pillado el truco a eso. Y ahora, ¡golpeamos! Toma, Bowser, toda mi energía. Vamos, vamos, vamos. ¡Ojo! ¡Oh, lo he esquivado de lujo! Y encima me he curado. ¡Venga, Bowser, acaba con él! ¡Dale fuerte! ¡Oh, no pienso caer a manos de un mentecato como tú! ¡Ven a ayudarme, mi fiel guerrero! ¿Quién? ¡Oh! ¡Vaya cara de mala uva! ¿De dónde sale este personaje? Mario, debemos hacer algo ya. Golpea el suelo con saña antes de que esa cosa caiga sobre nosotros y nos aplaste. Tengo que golpear el suelo. Vale. Y me alejo, para que no me aplaste, ¿no? Entiendo. Uf, no le ha faltado nada. Si no llegamos a esquivar el ataque, nos habría despachurrado. ¿Eh? Ha golpeado el suelo con tanta fuerza que Oli ha vuelto a acercarse al centro. Con lo poco que nos faltaba. Ahora no podemos rendirnos. Volvamos a intentarlo, Mario. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Fase final del combate por lo que se ve, porque esto ya se complica. Y la roca picuda va a aparecer al final, ¿no? Entiendo. Venga, ayudamos fuerte. Y ahora vamos hasta el siguiente punto, esquivando los boomerangs. ¡No! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cuidado, Bowser, no caigas! ¡Venga, venga, venga! ¡Empuja, Bowser! ¡Ya le tienes, ya le tienes! ¡No, tío! ¡Le tengo a punto! ¡Vamos! ¡Y le damos con fuerza! ¡Buenísima! Esquiva... Esquiva. Y golpeamos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, le tengo, eh! Aparece la roca picuda. ¡Rápido! ¡Venga, hasta tirar al rey Oli! ¡Venga, venga, venga, venga! El que empuja al último empuja mejor. ¡Saluda al vacío de mi parte, Memo! ¡Oh! ¡Maldito seáis! ¡Bowser ha vencido en el combate! ¡Sí, señor! Con nuestra ayuda, por supuesto. ¡Increíble!
Sé que había cierta bondad en él, pero Oli se empeñó en odiar a los seres de papel plano hasta el final. Adiós, hermanito. Ojalá volvamos a encontrarnos algún día. ¿Qué tal, Bowser? ¿Cómo? ¡Oh! ¿Qué hablas? ¡Es gigante! ¡No consentiré que ganéis! ¡Os aplastaré a todos! ¿Está loco? ¡No! ¡Es enorme! ¡Así no vamos a poder detenerlo, Mario! ¡Ya sé! Antes de que nos marchásemos de su taller, aquel maestro del origami me dio una cosita muy útil. ¡Y nos va a venir que ni pintada ahora! ¿Qué te dio, Olivia? ¿Qué tienes? ¿Vale? ¿Los cuatro papeles elementales? ¿Qué es esto? ¡Un círculo mágico! ¡Qué lamentable! ¿Lo vais a usar para hacerme cosquillas con esos bracitos patéticos? ¡Dios! ¡Ojo! Esto sí que tiene pinta de fase final. ¡Madre mía! ¿Y este gran círculo mágico? ¿Será posible? ¡Nos ha desbaratado el círculo! ¡No vale hacer trampa! Tengo que recomponerlo. ¿Sentís eso? ¡Es mi rabia que se alza en forma de vapores ponzoñosos! Ya os podéis dar prisa, porque en cuanto lleguen a esta plataforma, será vuestro final. ¡Date prisa, Mario! ¡Tenemos que recomponer el círculo mágico antes de que sea demasiado tarde! Vale, tengo que hacer el dibujito. Venga, venga, rápido, rápido, rápido. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¡No podéis huir! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Lo he esquivado! ¿Por qué poco? ¡Insensatos! Seguimos, seguimos, seguimos. Vale. Y ahora... Ah, creo que lo tengo, creo que lo tengo. Esto así... ¡Creo que lo tengo! ¡Caricia va! ¿Cómo? Otro ataque poderoso, dos aviones... ¡Oh, lo esquivo bien! ¡Lo pagaréis! ¡Rápido, rápido, rápido! Esto aquí... Esto aquí... Y esto aquí. Vale, y ahora girar, ¿no? Me falta este, me falta este. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Tenemos que esquivar otro ataque. ¡Dos martillos! ¡Oh! Uf. ¡Insensatos! Y ahora, en teoría, si giro todo esto... Ya estaría. Vamos. ¡Otro ataque poderoso! ¡Caricia va! ¡Oh! ¡Lo pagaréis! Vale, me queda un solo movimiento para terminar el círculo mágico. Ah, no, y de hecho, espérate. Algo falla aquí. Algo falla, pero lo arreglo. Lo tenemos, ¿eh? Lo tengo prácticamente. ¡Ojo! ¡Dos espadas! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué combate tan épico! Ya he terminado el círculo mágico. ¿Listo? ¿Creéis que os vais a salir con la vuestra? A ver qué hacéis sin vuestro querido círculo mágico. ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Bum! ¡Dios! ¡Canallas! ¡Oh! ¡No le he dejado destruir mi círculo mágico! ¡Llega el momento! ¡Brazos desplegables! ¡A máxima potencia! Le agarramos y lo golpeo. ¡Excelente! ¡Al fin, Mario! ¡Ya podemos usar el círculo mágico! El maestro del origami me entregó una última técnica de doblado, y es lo único que nos puede ayudar a detener a Oli. ¿Qué tienes escondido, Olivia? ¡Tiene un poder secreto! ¿Qué hace? ¡Ojo! ¿En qué se transforma? ¡Un martillo! ¿Qué hablas? ¿En serio? ¡Wow! ¡Un martillo legendario!
Por favor, hermanito, entra en razón. Agarramos el martillo. ¡Vamos! Y le machacamos. ¡Hasta luego, Rey Oli! ¡Wow! ¡Increíble! Ha tenido Olivia escondido este gran poder todo el tiempo. ¿Se acabó el combate final? ¿Hemos vencido? ¿En esta gran aventura? Mira, ahí tiene algo escrito, ¿eh? A ver qué pone. Lo siento, hermanito. No podía hacer otra cosa. Mira cómo se te ha quedado el cuerpo. Ay, ¿y si me he pasado? No, Olivia. Ese ataque con el martillo ha resultado ser providencial. Creo que ha hecho caer la venda de soberbia origámica que me había tenido cegado todo este tiempo. He sido tan orgulloso. Creía que tenía derecho a todo. Se me había acartonado el corazón. Tenía el ceño fruncido de forma permanente. ¡Qué desastre! Un momento, ¿qué tienes en la barriga? Ah, eso. ¡Cómo duele! Esa marca es la responsable de toda esta locura. Se trata del garabato del Toad que me dobló. Olivia, ¿me leerías lo que pone? Necesito saber qué me han escrito. A lo mejor todavía me río y todo. Déjame ver. Querido Oli, deseo que algún día llegues a reinar con justicia y bondad. Esto... Se trata de un mensaje entrañable del maestro del origami. En el fondo, solo te deseaba lo mejor como futuro rey. He sido un rey pésimo. ¿Así es como le he pagado tanta bondad? La rabia me cegó por completo. Todos los Toads me parecían iguales. Perdí la capacidad de ver las diferencias. Siento muchísimo que la princesa Peach y Mario se hayan visto envueltos en todo este lío. Olivia, necesito que me hagas un favor. Quédate las 999 grullas y luego convierte mi cuerpo en la número 1000. Cuando termines con el último pliegue, podrás conceder cualquier deseo. No compensa todo el daño que he causado, pero es lo único que puedo aportar ahora. Te lo suplico, Olivia. Hazlo por mí. Se quiere sacrificar por todos. ¡Hermanito! Quiere sacrificarse para arreglar todo el mal que ha hecho. Y le ha pedido a Olivia que sea ella quien le doble en forma de grulla para obtener el poder secreto de las 1000 grullas. ¡Wow! Qué duro para Olivia, ¿no? Mario, debo confesarte una cosa. No sé hacer grullas de papel. Oli podría haberme enseñado. Después de todo, hizo cada pliegue del castillo y los míos. Pero ya es un poco tarde para eso. Ojo. ¡Oh, Luigi! Con Kamek, Bowsy y el Toad. ¡Ah, hola! No me he perdido nada importante, ¿verdad? No, solo el combate final, Luigi. ¡He encontrado al maestro del origami! A lo mejor puede convencer a Oli de que termine con esta locura. Después de todo, fue él quien hizo sus pliegues. ¡Ah, sí! Recuerdo perfectamente este papel. Era un color morado tan hermoso. Por cierto, Olivia, me ha dicho un pajarito que le has sacado mucho partido a la técnica del martillo gigante que doblé en tu interior. ¡Qué alegría! Un momento, ¿y todas estas grullas? La técnica de las 1000 grullas está prohibida tajantemente. No estaréis intentando ponerla en práctica, ¿verdad? No es lo que parece, señor maestro del origami. Pero ya que sacamos el tema, ¿podrías enseñarme a hacer grullas de papel? Es para una cosa nada maligna, lo prometo. Bien, te enseñaré cómo se hace. Supongo que en parte todo esto es culpa mía. Al fin y al cabo, yo doblé a tu hermano. En fin, este será mi último pliegue de la vida. Prepárate para doblar con afán, Olivia. Le va a enseñar a doblar grullas.
y se va a convertir en la grulla número 1000, el Rey Oli. ¡Magnífico! Ya tenemos las 1000 grullas. Ahora solo te queda pedir un deseo, Lidia. Vale, a ver, deseo que... Va a salvar a todo el mundo. 1000 grullas, concededme mi deseo. Que vuelva a su estado original todo el origami que mi hermano plegó. ¡Ojo! Pero si se cumple eso, Olivia desaparece porque le plegó su hermano. Se acaba de sacrificar. ¿Qué hablas? No va a desaparecer, ¿verdad? Creo que se acaba de sacrificar, chicos. Olivia. Todo lo que el Rey Oli plegase va a volver a su forma original. Wow, esto es impresionante, esta cinemática, ¿eh? Fíjate, el castillo ha recuperado su forma original, todas las grullas volando, incluido el Rey Oli. Y Olivia, tío. No está Olivia, tío. ¡Ojo, Peach! ¡Cielos! ¿Qué hacemos aquí? ¡Princesa Peach! ¡Menos mal que has vuelto a la normalidad! Un momento. Aquí falta alguien. ¿Dónde está Olivia? ¿Dónde está, tío? Se ha sacrificado, tío. Para salvar a todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué gran juego, tío! Es una maravilla, chicos. Dejad vuestro like al vídeo si todavía no lo habéis hecho, porque ha sido maravilloso este juego. La actividad vuelve a Villatoad con la Feria del Origami. Todo el mundo se lo está pasando en grande y admirando el origami. Bowsy persiguiendo a un Goomba. Qué bonito Villatoad. Pues sí, Olivia ha salvado a todo el mundo. Qué gran combate final, ¿eh? ¡Wow! Ha sido impresionante. ¡Oh! El castillo de origami. Expuesto en Villatoad. Mario, Peach, admirad mi obra maestra, por fin la he terminado. Es un diorama del castillo de origami, como el de Oli. Olivia. Mario, ¿estás pensando en la chica de origami que me salvó? Fue tan valiente, gracias a ella, todo ha vuelto a la normalidad. De algún modo, sigue con nosotros. Ojalá pudiera darle las gracias. ¡Venid rápido! ¡Ya es la hora de la ceremonia de clausura! ¡Ojo! ¡Gentes de origami de todo tipo y condición! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Me ha emocionado el final, sinceramente. Olivia ha sido una gran compañera en esta aventura y se ha sacrificado por salvar a todo el mundo. Se ha ido con su hermano.
impresionante, es súper bonito. ¿Y acabó? Impresionante, la verdad. Aplaudo este juego porque ha sido maravilloso. ¡Ey! ¿Os acordáis de esto? Así empezamos, pero yendo hacia Villa Toad y ahora nos vamos a casa a descansar bajo esa luna tan bonita. Tengo que deciros que este juego cuenta con un final secreto. Así que chicos, dejad mucho apoyo al vídeo y os subiré el final secreto y así veremos qué esconde. Y ahora sí chicos, lo dejamos por aquí. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Paper Mario de Origami King. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo como siempre Chequio me despido. Y hasta el próximo vídeo.